lugar en donde los amantes de la lectura y el café se pueden encontrar para pasar un rato muy, pero muy agradable. Y se trata de Ex Libris, una librería, café, repostería, mejor dicho, de todo. Y me encuentro con su directora, Patricia Melo. Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien y contentísimo. Aquí definitivamente uno busca un libro y al lado está uno y se encuentran muchos, muchos muy buenos. ¿Hace cuánto comenzó usted con este proyecto? Y llevamos aquí casi 8 años. El día anterior, en vez de empezar la pandemia, cumplimos 7 años. 7 años, y bueno. Ya llevamos 7 años y 8 meses sobreviviendo. Bueno, la felicito, Patricia, porque no ha sido fácil para ningún empresario, para ningún emprendedor, para ninguna persona. Y aquí entonces los libros permitiendo pues que nos sigamos sosteniendo. Definitivamente entonces, libros y café, el complemento perfecto. Perfecto, perfecto. Aquí pueden venir, tomarse un cafecito, comer algo delicioso. También tenemos oferta de menú, de desayunos y una oferta de libros hermosa. Tenemos, pues somos especialistas en libros ilustrados, mucho libro infantil, literatura, filosofía, una curaduría muy bien hecha. De hecho, pues nos reconocen porque tenemos una librería muy, muy bien seleccionada. ¿Y qué tal el ambiente que se vive aquí? ¿Qué personas son las que más concurren el café? Bueno, pues este es un espacio, el sector de Carlos, es un espacio de mucho profesor universitario, mucho estudiante. Aquí en Ex Libre nos visitan muchos escritores, vienen familias, vienen niños. Y en general mucho profesor universitario, pues es como la fortaleza, pues nuestros mayores clientes. Qué rico eso, un lugar de compartir, de aprender, de disfrutar. ¿Y cuál es el libro más llamativo, el que más preguntan? Uy, pues en esta pandemia se han movido muchos libros, por ejemplo, El hombre en busca de sentido ha sido tal vez de los libros más vendidos, de Viktor Frankl. Se vende siempre, siempre El olvido que seremos, Héctor Abad, se vende mucho García Márquez, siempre. Y las novedades, en este momento hay una oferta de novedades grande, muy buena para fin de año. Los invito pues a que consulten, en nuestra página también nos encuentran, en exlibris.com. Y de verdad que hay una oferta para los regalos de Navidad maravillosa. Bueno, así que todos muy atentos y sin duda, si se dan la pasadita aquí por el mall que está en el Carlos E. Restrepo, pues no se pueden perder la oportunidad de conocer este lugar que es acogedor y los libros le dan ese toque mágico. Claro que sí. Ver el color, los títulos, las portadas, las novedades, le dan a este un lugarcito mágico. Patricia, entonces una invitación para los televidentes de Tu Cuadra, Me Cuadra en Telemedellín para que cuando lleguen a Carlos E., pues vengan acá y hacer la pasadita. Que vengan y nos conozcan. Este es un lugar muy agradable, los contemplamos mucho, nos gusta empacarles sus regalos muy lindos. Aparte de libros, tenemos objetos literarios y cosas muy bonitas para llevar. También pueden encargar postres, llevar postres para sus reuniones. Aquí van a encontrar de todo. De hecho, pues nuestros clientes siempre nos están diciendo que no pueden venir acá porque es una tentación demasiado grande. Vienen por un libro y salen con 10. Sí. Vienen por un café y salen comidos y a gusto. Entonces, no, definitivamente un lugar muy agradable que no se pueden perder dentro de la Comuna 11, Laureles Estadio y el barrio Carlos E. Restrepo. Patricia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y seguiremos conociendo más en Tu Cuadra, Me Cuadra.